Como ya sabemos, en este ciclo el de desafío de Bolt ya empiezan dos equipos a competir, los sobrevivientes, alfa y beta. Obviamente, este es un ciclo ya donde los participantes a un nivel más alto, asimismo, van a ser las dificultades de las pruebas, pues van a ser más complicadas. Lo cierto es que ahora, pues a la hora de poner un chaleco, todos van a ser un poco más inteligentes, no van a ser como tan estratégicos. Porque pues primero el cupo va a ser más cerrado, van a haber dos hombres sentenciados y dos mujeres en cada semana. Y además de eso, pues solamente van a haber dos equipos, tienen menos posibilidades de poder sentenciar personas y salvarse. Así que según lo que se puede ver, es que el equipo que cuando gane, posiblemente alfa, sentencien al primer hombre que sería escudero, que tendría que ir a darla toda para sobrevivir. Aunque muchos en redes sociales supuestamente han dicho que Escudero avanza más en la competencia, pero posiblemente no, porque ya estamos en un punto donde prácticamente todos los hombres están a un nivel más alto. El único que está medio flojito es Escudero, y aunque así todo le está metiendo. ¿Qué opinan de que Alfa al primero que sentencie sea Escudero? Déjenmelo saber en los comentarios.